Ezequiel capítulo 36. Ezequiel chapter 36. Verso 20 al 22. Verse 20 to verse 22. Cuando lo tengan puede manifestarlo con un amén. When you have it, you may manifest it with an amen. Dice la palabra del Señor a la gloria de Dios Padre. The word of the Lord says to the glory of God Father. Dios Hijo. God's Son. Y Dios Espíritu Santo. And God Holy Spirit. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron. And when they entered unto the heathen. Profanaron mi santo nombre diciendo de ellos. Whither they went, they profaned my holy name when they said to them. Estos son pueblo de Jehová. These are the people of the Lord. Y de la tierra de él han salido. And are gone forth out of his land. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel. But I had pity for my holy name which the house of the Lord had profaned. Entre las naciones a donde fueron. Among the heathen whither they went. Por tanto, di a la casa de Israel. Therefore, say unto the house of Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Thus saith the Lord God. No lo hago por vosotros. I do not do this for your sakes. Oh casa de Israel. Oh house of Israel. Sino por causa de mi santo nombre. But for my holy name's sake. El cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Which ye have profaned among the heathen whither ye went. Verso 22, quiero dar lectura nuevamente, dice. I want to read 22 one more time, it says. Por tanto, di a la casa de Israel. Therefore, say unto the house of Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Thus saith the Lord God. No lo hago por vosotros. I do not do this for your sakes. Oh casa de Israel. Oh house of Israel. Sino por causa de mi santo nombre. But for my holy name's sake. Dios. God. Es un ser supremo. Is a supreme being. Nunca se ha oído. It's never been heard. Nunca se ha escuchado. It's never been heard of. De un personaje como él. A person like him. Dios abarca todo. God encompasses all things. Le dijo a Moisés. He told Moses. Cuando Moisés cuestionó quién me envía, qué le diría al pueblo. When he questioned who sent me, who will I tell the people? Dios le dijo a él. God told him. Dile que el yo soy. Tell them that the great I am. Es quien te envía. Is who sends you. Dios a través de la Biblia. God through the Bible. Ha tenido la costumbre. Has had the habit. De mostrarse como él es. Of showing himself the way he is. Usted nunca encuentra a Dios en la Biblia. You'll never find God in the Bible. Mostrarse como él no es. Showing himself the way he isn't. Nunca va a encontrar You'll never find a un Dios a God que se muestra ser débil. That seems to be weak. Nunca va a encontrar You'll never find a un Dios a God que se muestra ser incapaz. That seems to be unable. Usted va a encontrar a través de la Biblia You will find through the Bible una y otra vez One time and time again ejemplos vivos Living examples de lo que es la manifestación de la gloria de Dios. Of what is the manifestation of the glory of God. Solo tiene que ver que cuando el libro de Génesis the only thing is to see in the book of Genesis es que cuando Dios comienza hablando en Génesis is that when God starts to speak in Genesis dice en el principio creó Dios los cielos it says in the beginning God created the heavens y la tierra and the earth usted ve que se presenta You'll see that he presents e inmediatamente immediately como un Dios grande as a great God como un Dios supremo as a supreme God como un Dios poderoso a powerful God se presenta como el creador he's presented as the creator de ser presentado como el creador being presented as the creator esto da la implicación inmediata gives the total implication de que él es lo máximo that he is the max porque él se atribuye a sí mismo because he attributes himself el poderío the power de ser el creador of being the creator usted ve que a través de la Biblia you see that through the Bible Dios le ha dado con mostrar que él es el creador God has wanted to demonstrate he is the creator y que él es la autoridad suprema and that he is the supreme authority cuando usted ve que le habla a Moisés when you see that he speaks to Moses pero más bien previo le habla a Abraham But previously he speaks to Abraham, y le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. And tells Abraham, sacrifice to me your son Isaac. Antes de eso, before that, le habla sobre la gran bendición que a través del hijo traerá.
He speaks to him about the great blessing that through his son he will bring. Y cómo la descendencia de él sería bendecida. And how his descendants will be blessed. Y entonces luego le dice, ahora toma esa bendición y sacrifícamela. And so then he says, take that blessing and sacrifice it. Dios quería ver. God wanted to see si él estaba en la capacidad, if he was in the capacity de sacrificar la bendición más grande para él, of sacrificing the greatest blessing for him. Por amor a Dios. For the love of God. Y Dios lo pone a prueba para saber si él lo iba a hacer o no. And God puts him to the test to see if he would do it or not. Cuando usted ve lo que Dios hacía, when you see what God did, usted ve un antes, you'll see a before, y usted ve un después, and an after, usted está viendo, you're seeing a un Dios, a God que está probando, that is demonstrating, de que él es el Dios, that he is God, por encima de todos los dioses, over all God. Porque el único que puede hacer semejante cosa, because the only one who can do such a thing, de probar a los hombres al nivel que Dios probó a Abraham, of demonstrating to the level he demonstrated to Abraham, era Dios. Was God. Entonces, cuando usted comienza a ver esta realidad, and so when you start to see this reality, usted comienza a ver uno de los grandes ejemplos, you start to see one of the greatest examples, que muestran, that demonstrate, de que él es Dios, that he is God, y que en esa posición él se quiere mantener, and that in that position he wants to stay. La idea de Dios siempre ha sido, the idea of God has always been, siempre llevar al hombre a creer, always to bring the man to believe, en cuanto a lo que es él, in what he is, lo que es su poder, what is in his power, y lo que Dios representa como tal, and what he represents as such. Dios nunca ha tenido interés, God has never had interest, en que los hombres, in that men, conozcan a Dios de forma teórica nada más. Know God in a theoretic way only. Dios siempre ha tenido interés, God has always had the interest, de que los hombres le conozcan a él, for God to know him, de forma viva, as a living way, y de una experiencia propia, and in a proper experience. Por eso lo primero que Dios hace, that's why the first thing God does, cuando Dios escoge al pueblo de Israel, when he chooses the people of Israel, lo primero que hace Dios, the first thing God does, es decirle, yo seré tu Dios, is say, I will be your God, y ustedes serán mi pueblo, and you will be my people. Entra en relación con ellos personal, he enters in a personal relationship with them, porque Dios le ha interesado la relación personal, because God has been interested in a personal relationship, porque una relación personal, because a personal relationship, te lleva a conocer a la persona con la cual tú te estás relacionando, will take you to get to know the person and who you are relating to. Dios quería que el pueblo de Israel se relacionara con él, God wanted for the people of Israel to relate to him. Dios buscando que ellos se relacionaran a él, God looking for them to be related to him, se convierte en su Dios, converts himself in his God, y ellos en el pueblo de él, and they turn into his people, y de esta manera establece, and this way he establishes, que él es Dios para aquel pueblo de Israel, that he is God for that people of Israel. La historia continúa, the story continues, el desarrollo de la misma se va notando, the development is being noticed, a través de todas las páginas de la Biblia, through all the pages in the Bible. Y nosotros llegamos al libro de Ezequiel, and we get to the book of Ezekiel, y vemos una interesante historia, and we see a very interesting story, de un profeta, of a prophet, al cual Dios había levantado con un ministerio único, in which God has lifted up with a unique ministry, para poder llegar a este pueblo, to be able to go to these people, al cual Dios le había jurado, in which God had promised, de que sería el Dios de ellos, that he would be his God. Esto es a el pueblo de Israel. This is to the people of Israel. Dios había dado instrucciones muy claras al pueblo. God had given clear instructions to the people. Dios le había dicho al pueblo de Israel lo que ellos tenían que hacer. God had told the people of Israel what they needed to do. Le había dictado leyes específicas. He had dictated specific laws. Con relación a lo que era, lo que a él le agradaba. In relation to what he was pleased with, con el objetivo, with the objective, de que ellos lo pudieran conocer a él a mayor profundidad, that they would be able to get to know him in a deeper way, porque las restricciones que Dios le ponía, because the restrictions God put, revelaba lo que era la voluntad de Dios para la vida de ellos, revealed the will of God for their lives. Dios estaba detrás de algo, God was behind something. Dios estaba detrás de hacerle entender al pueblo de Israel, God was behind
trying to make the people of Israel understand lo que era la voluntad de Dios para con el pueblo de Israel. What was the will of God with the people of Israel? Y Dios comienza a establecer estatutos. And God starts to establish statutes. Dios comienza a establecer leyes. He starts to establish laws. Entre las leyes que Dios había establecido, within the laws God has had established, Dios le dijo al pueblo de Israel, God told the people of Israel, que el culto que ellos rendían a Dios, that the service they had given to God, no podían permitir corrupción dentro de él. They could not allow corruption within it. Porque de ser así, because if it were that way, entonces ellos cometerían infracción ante Dios, then they would commit infractions before God, y cometer infracción ante la relación que tenían con Dios, and committing infractions before the relationship they had with God, y Dios permitiría consecuencia para ellos, and God would permit consequences for them. El pueblo de Israel se desvió de lo que Dios había hablado. The people of Israel deviated from what God had spoken. Y cuando ellos se desviaron, and when they deviated, hicieron precisamente lo que Dios dijo que no podían hacer. They did precisely what God said they could not do. Entonces ellos quedaron cautivos en Babilonia. Then they were captive in Babylon. Cuando ellos quedan cautivos en Babilonia, when they remain captive in Babylon, entonces inmediatamente, then immediately, Dios comienza a revelarse a un hombre llamado Ezequiel. God starts to reveal himself to a man named Ezekiel. Cuando Dios comienza a hablarle a Ezequiel, when God speaks to Ezekiel, que Dios se le comienza a revelar a él, that God starts to reveal himself to him. Con relación a la situación del pueblo de Israel, in relation to the people of Israel, Dios le presenta un valle de huesos secos. God presents a valley of dry bones. Y Dios le presentó al pueblo de Israel, and when he presents the people of Israel, representado a través de cada uno de esos huesos, represented through each and every one of those bones. Este es el estado del pueblo de Israel. This is the state of the people of Israel. Dios se revela a Ezequiel. God reveals himself to Ezekiel. Revelándosele a Ezequiel. Revealing himself to Ezekiel. En el capítulo 36. In chapter 36. Dios comienza a hablar de una restauración a Israel, a su tierra. God starts to speak of a restoration of Israel and its people. Yo quiero que usted entienda la condición del pueblo de Israel. I want you to understand the condition of the people of Israel. Que el pueblo de Israel estaba en desobediencia a Dios. The people of Israel were in disobedience to God. Porque ellos habían hecho contrario a lo que Dios le había enviado a hacer. Because they had done contrary what God had told them to do. En consecuencia, in consequence, Dios le habla en el capítulo 36, verso 20 en adelante. God speaks in chapter 36, verse 20. Y dice, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, when they said to them, estos son pueblo de Jehová, these are the people of the Lord, y de la tierra de él han salido, and are gone forth out of his land. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. But I had pity for mine holy name, which the house of Israel had profaned among the heathen where they went. Por tanto, di a la casa de Israel, therefore say unto the house of Israel, así ha dicho Jehová el Señor, thus saith the Lord God, no lo hago por vosotros, I do not do this for your sake, oh casa de Israel, oh house of Israel, sino por causa de mi santo nombre, but for mine holy name's sake. Dios comienza a revelar una historia. God starts to reveal a story. Dios comienza a revelar un propósito. God starts to reveal a purpose. Antes de revelar lo que Dios quería que el pueblo de Israel entendiera, before revealing what God wanted the people of Israel to understand, es importante entender por qué Dios, it's important to understand why God, se mantuvo enfocado con el pueblo de Israel, was focused on the people of Israel. La única causa del por qué Dios, the only cause as to why God, estaba enfocado en el pueblo de Israel, was focused on the people of Israel, era porque el pueblo de Israel, was because the people of Israel, sería el pueblo que Dios iba a utilizar, would be the people God would use, para Dios poder traer salvación al mundo, to bring salvation to the world, a través del nacimiento del Mesías, through the birth of the Messiah. Esto hace que Dios se mantenga enfocado, this makes God stay focused, en lo que era el pueblo de Israel, in what was the people of Israel, por cuanto había algo, because there was something, que nosotros conocemos, that we know as, como propósito, as purpose. En otras palabras, in other words, Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel. God had a purpose
purpose for the people of Israel. Como Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel. As God had a purpose with the people of Israel. Entonces Dios se mantuvo enfocado en el pueblo de Israel. Then God was focused on the people of Israel. Y cuando ellos hacían lo contrario a lo que Dios quería, and when they did the contrary to what he wanted, allí Dios venía y le hablaba. God would speak. Y Dios se revelaba a ellos. And he would reveal himself to porque them. Porque Dios estaba tratando de reenfocarlos. Because God was trying to refocus them. Hacia el propósito divino de Dios para con la vida de ellos. Toward the divine purpose of God for their lives. Dios estaba interesado en hacer esto. God was interested in doing so. Y Dios revela el porqué. And he reveals as to why. Me llama la atención. It calls my attention. Espero que a usted de igual forma. I hope it calls your attention. Dios revela en el verso 22. God reveals in verse 22. Y le dice a Ezequiel. And says to Ezekiel. Por tanto di a la casa de Israel. Therefore say unto the house of Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Thus saith the Lord God. No lo hago por vosotros. I do not do this for your sake. Oh casa de Israel. Oh house of Israel. Sino por causa de mi santo nombre. But for my holy name's sake. En otras palabras. In other words. Dios está diciendo. God is saying. Mi reputación. My reputation. Está en riesgo. Is in at risk. Es necesario. It's necessary. Que yo limpie mi reputación. For me to clean my reputation. Es necesario. It's necessary. Que yo limpie mi nombre. For me to clean my name. Y yo lo voy a hacer. And I will do so. Y voy a poner a un lado. And I will put on the side. Lo que ustedes han hecho. What you have done. No lo tomaré en cuenta. I will not count it. Y lo usaré. And I will use it. Para yo poder limpiar mi nombre. To be able to clean my name. Porque Dios sabía. Because God knew. Que había un propósito mayor. That there was a greater purpose. Y que el propósito encerrado en todo. And that the purpose enclosed in everything. Era la exaltación del nombre de Jehová. Was the exaltation of the name of the Lord. Y Dios sabía. And God knew. Que el nombre de él. That his name. No podría quedar sin exaltación. Would not stay without exaltation. Porque Dios se reveló al hombre desde el inicio. Because God was revealed to men from the start. Dios se presentó a Adán como su Dios. God presented to Adam as his God. Dios se presentó al pueblo de Israel como su Dios. God presented to the people of Israel as their God. Luego se presentó a los gentiles como su Dios. Then he presented himself to the Gentiles as their God. Dios estaba buscando establecer bandera. God was looking to establish a flag. Y en cada generación Dios ha querido establecer bandera. And in each generation he's wanted to establish a flag. Porque estableciendo bandera. Because establishing flags. Dios logra que el nombre de él. God achieved that his name. Sea exaltado. Be exalted. Por encima de todo lo que los hombres puedan hacer. Over all things men could do. Pero yo quiero hacerle una nota aclaratoria hoy. But I want to make something clear today. Yo quiero hacerle saber a ustedes. I want to make you know. Que yo voy a limpiar mi nombre. That I will clean my name. Y limpiando mi nombre. And cleaning my name. Yo lo voy a limpiar a ustedes. I will clean you. Yo voy a santificar mi nombre. I will sanctify my name. Y santificando mi nombre. Sanctifying my name. Yo lo voy a santificar a ustedes. I will sanctify you. Yo quiero que ustedes entiendan. I want you to understand. Que ustedes han profanado mi nombre entre las naciones. You profane my name within the nations. Que ustedes han hecho. You've done. Que cuando las naciones me miren a mí. That when nations look at me. Ellos vean profanidad. They look at profanity. Pero yo voy a hacer. But I will make. Que mi nombre sea levantado. My name be lifted up. Y mi nombre lo voy a levantar. And my name I will lift up. Entre en medio de ustedes. Within you. Pero yo lo voy a levantar. But I will lift them up. Entre en medio de ustedes. Within you. No porque ustedes sean santos. Not because you're holy. No porque ustedes se lo merezcan. Not because you deserve it. No porque ustedes sean los mejores. Not because you're the best. No porque ustedes me hayan agradado en lo que han hecho. Not because you please me in what you've done. Sino porque yo quiero. But because I want. Que mi nombre. My name. Sea exaltado. To be exalted. Y que mi propósito. That my purpose. Que mi voluntad. That my will. Se logre cumplir. Be
sobre la vida over de cada uno de ustedes. Each and every one of your sea life. El nombre bendito para siempre. Be his name blessed forever. Yo no sé si usted está entendiendo. I don't know if you're understanding. Lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. What God was saying to the people of Israel. Que cuando Dios se comienza a revelar a este pueblo, that when God starts to reveal himself to this people, Dios lo comienza a hacer. God starts to do so desde una perspectiva from a perspective personal. That's personal. Escucha lo siguiente. Listen to the following. Dios no se estaba revelando al pueblo. God wasn't revealing himself to the people. Desde una perspectiva. From a perspective. De ellos. Of them. Entienda lo que Dios está diciendo. Understand what God is saying. Dios le está diciendo. God is saying. Esto no es cosa de hombres. This is not something of men. Esto no es cosa de humanos. This is not a thing for humans. Esto es cosa de Dios. This is of God. Óigalo bien lo que Dios le estaba diciendo listen al pueblo. To what God was saying to the people. Esto no es cosa de ustedes dos. This is not about you. Esto no es cosa de ustedes. This is not about you. Esto es cosa this is que Dios le ha placido hacer. A matter that God has Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. God was saying to the people of Israel. Yo tengo un propósito con Israel. I have a purpose with Israel. Yo tengo un propósito con ustedes. I have a purpose with you. Ese propósito that purpose, yo lo voy a llevar a cabo. I will fulfill it. No porque ustedes hayan honrado el nombre de Jehová. Not because you've honored my name. Sino porque yo se lo juré a ustedes. But because I promised you. Porque yo le di la promesa a ustedes. Because I promised you. Porque yo le di la promesa a sus padres. Because I gave the promise to your Dios parents. Está diciendo. I saw God yo me voy a glorificar. I will glorify myself. No porque ustedes lo hayan alcanzado. Not because you reached it. Yo me voy a glorificar. I will glorify myself. No porque ustedes lo merezcan. Not because you deserve yo lo voy a hacer. I will do so. Porque hay un propósito. There's a purpose. En lo que yo voy a hacer. What I will do. Porque el propósito. The purpose. No se trata de ustedes nada más. Not about you only. Se trata de alcanzar a otros. It's about reaching others. Se trata de alcanzar a más. It's about reaching more. Y a través de ustedes. And through you, yo voy a glorificarme. Yo voy a realizar mi propósito. Porque es mi voluntad. Para yo poder. Me, a través de ustedes. Alcanzar a otros. Be able to reach others. Sea el nombre de Jehová bendito para be siempre. Blessed. Tú has conocido a Dios. You've known God, y lo has conocido de un modo. And you've known him in a way. Pero ahora tú vas a conocer a and Dios. Now you will know God, al Dios. God, que es el maestro. That is the master, haciendo las cosas. Doing things que funcionen. That make work. Que cuando tú lo ves al momento that when you see it in the no moment, funciona they don't work. No puede ser they can't be. Es imposible it's impossible. Pero que cuando Dios termina but when God finishes, entonces tú dices then you say, Dios tenía un propósito God had a purpose. Dios tenía un propósito God had a purpose. Dios tenía un propósito God had a purpose. Dios tenía un objetivo God had an objective. Y hay momentos and there are moments en el cual Dios te mete in which God takes you en situaciones in situations donde tú dices where you say, no lo entiendo I don't know no la conozco I don't know it. No sé cómo es I don't know how it pero is. Yo sé que al final de esto al final de la jornada journey, Dios tiene un propósito God has a purpose. Dios tiene un propósito God has a purpose. Y la razón and the reason del por qué Dios lo va a hacer as to why God will do it. Es porque Dios tiene un propósito God has a purpose. Y la razón and the reason del por qué as to why Dios lo va a realizar God will fulfill it. Es porque Dios tiene un propósito que va más allá de lo que tú anhelas en tu corazón que va más allá de lo que tú conoces que va más allá de lo que tú sabes esa causa de que Dios tiene un propósito y el propósito de Dios es alcanzar a otros el propósito de Dios es alcanzar las almas es alcanzar las vidas es alcanzar al mundo hay propósitos y el propósito no puede ser detenido por nada ni por nadie el propósito es la divina voluntad de Dios es la soberana voluntad de Dios que va a exaltar el nombre de Dios Dios está diciendo yo lo voy a hacer no por vosotros oh casa de Israel lo voy a hacer por mi nombre porque lo que está vinculado a mí
Es el propósito. It's the purpose. Lo que está ligado a mí. What is bound to me. Es el propósito. It's the purpose. Lo que está ligado a mí. What is bound to me. Es el objetivo final. It's the final objective. Yo estoy comprometido. I am compromised. Con un propósito divino. With the divine purpose. Y este propósito. And this purpose. No puede ser detenido. Cannot be detained. Por la casa de Israel. Or by the people no of puede Israel. Ser detenido. Cannot be detained. Por un hombre en la tierra. By a man on earth. Dios le habló claro al pueblo de Israel. God spoke clearly to Israel. Y le hizo saber. And made them know. Pueblo de Israel. People of Israel. Lo que yo voy a hacer entre ustedes. What I will do within you. Lo voy a hacer. I will do it. Porque es mi voluntad perfecta. Because it is my divine. Lo voy a hacer. I will do it. Porque ha sido lo que a mí me ha placido hacer. Because it has been what I lo voy a hacer. I will do it. Porque todo lo que yo hago. Because everything that I do. Es para la exaltación de mi nombre. For the exaltation of my name. Para que cuando los hombres lo vean. For that when men see it. Hay una causa de exaltación. There is a cause of exaltation. Al nombre de Jehová. To the name of the Lord. Dios estaba detrás de qué. God was behind what. Dios estaba detrás del reconocimiento. God was behind recognition. Al nombre de él. To his name. Que los hombres supieran. That the men would know. Que los hombres supieran. That the men would know. Quién era que lo estaba haciendo. Who was doing it. Dios quería hasta establecer algo muy claro. God wanted to establish something clear. Entiende quién es que lo está haciendo. Understand who's doing this. Su nombre es Gal. Your name, his name is God. Su nombre es cuál. His name is what? Su nombre es Jehová. His name is the Lord. Su nombre es Jehová. His name is the Lord. Su nombre es Jehová. His name is the Lord. Su nombre es Jehová. His name is the Lord. Dios quería firmar en el pueblo de Israel. To sign in the people of Israel. Para que cuando ellos vieran la firma de él. So that when they would see his sign. Ellos pudieran ver a Jehová. They would see the Lord. Usted nunca encontrará nada en la Biblia. You'll never find anything in the Bible. Que Dios haya hecho. That God had done. Que él no haya firmado. That he hadn't signed off. Todo lo que Dios ha hecho en la Biblia. Everything God had done in the Bible. Siempre ha firmado. Had always been signed. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Dios nunca hace nada. Because God never does anything. Sin dejar la firma. Without leaving his sign. ¿Sabe por qué? You know why? Porque lo que Dios anhela de ti. Because what God desires of you. Y lo que Dios anhela de nosotros. And what God desires of us. Es que reconozcamos. Is that we recognize. ¿Quién es que lo está haciendo? Who is the one doing it? Tú tienes que reconocer. You need to recognize. ¿Quién es que lo está haciendo? Who is the one doing it? Cuando tú reconoces. When you recognize. ¿Quién es que lo está haciendo? Who is the one doing it? ¿Sabe lo que va a pasar? You know what's going to happen. Entras en armonía con Dios. You enter in harmony with God. Entras en armonía con Dios. You enter in harmony with God. Te has alineado al propósito de él. To his purpose. Y habiéndote alineado al propósito de él. And having aligned to his purpose. Entonces lo que va a tomar es lugar. So what's going to take place? Es la voluntad de Dios y no la tuya. Is the will of God and not yours. Es la voluntad de Dios y no la tuya. The will of God and not yours. Por eso Dios quiere. That's why God wants. Que nosotros reconozcamos. That we recognize. El propósito de él. This purpose. Lo que él quiere hacer. What he wants to. Para que nos alineemos con él. So we align up with him. Una vez alineados con él. And once aligned. Entonces la voluntad de Dios then the will of God va a reinar sobre nuestras vidas. Will reign over our lives. Entiéndelo. Understand. Dios quería que el pueblo de Israel lo entendiera. God wanted the people of Israel to understand. Dios quería que el pueblo de Israel aceptara su voluntad. God wanted for the people of Israel to accept his will. Y Dios ha querido. And God has wanted que nosotros aceptemos la voluntad de Dios. That we accept the will of God. Porque aceptando la voluntad de Dios. Because accepting the will of God. Morimos a la nuestra. We die to ours. Entonces Dios entra en acción. Then God comes into action. Entonces Dios puede obrar. Then God can work. Dios le dijo al pueblo de Israel. God tells the people of Israel. En el verso 22. In verse 22. Por tanto di a la casa de Israel. Therefore say unto the house of Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Thus saith the Lord God. No lo hago por vosotros. I do not do this for your sake. Oh casa de Israel. O house of Israel. Sino por causa de mi santo nombre. But for my holy name. El cual profanasteis vosotros. Which ye have profaned. Entre las naciones. Among the heathen. A donde habéis llegado. Whither ye went. Cuando Dios encierra ese
esta palabra, when God encompasses this word, de que lo hará a través a causa de su santo nombre, that he will do because of his holy name, Dios no le estaba diciendo al pueblo, God isn't saying to the people, que el pecado permanecería en medio de ellos, that the sin would stay within them. No, Dios le estaba diciendo, God was saying, yo voy a erradicar el pecado, I'm going to take away the sin, entre el medio de ustedes, within you. Yo lo voy a erradicar por completo, I will eradicate it completely. Y por ese medio, and through that means, a través de ustedes, through you, yo voy a limpiar mi nombre. I will clean my name. ¿Qué era lo que Dios estaba diciendo? What was God saying? Dios estaba diciendo, God was saying, yo voy a cambiar todo en medio de ustedes. I will change everything with yo voy a cambiar todo lo que sus ojos I ven ahora. Change everything that your eyes yo voy a cambiar todo lo que ustedes pueden palpar. I will change everything you can touch. Todo lo que ustedes tocan con sus manos. Everything you touch with your hands. Yo lo voy a cambiar. I will change lo que es ahora, what is now, mañana no será, tomorrow will not porque be. Yo Jehová Dios, because I, the Lord, me voy a meter en el medio de todo, will get in the middle of everything. Me voy a meter en el centro, I will get into the center, y voy a erradicar el pecado and de ustedes, eradicate the sin, y a través de ustedes, and through you, yo lo voy a levantar en alto, I will lift up, y cuando yo lo levante en alto, and when I lift you up, entonces yo voy a hacer, then I will do many, que todo aquel que los vea a ustedes, everybody who sees, reconozca que yo soy Jehová, recognize that I am the Lord, reconozca que yo soy Jehová, they recognize that I am Jehovah, reconozca que yo soy Jehová, I am Jehovah. Yo lo voy a hacer, I will do, en medio de ustedes, in the middle of you, me meteré, I will get in, hasta lo más profundo, to the deepest, de sus vidas, of your lives, sacaré, I will eradicate, lo que a mí no me agrada, what I don't like, lo limpiaré, I will clean, lo santificaré, I will sanctify, lo levantaré, I will lift it y up, lo mostraré al mundo, and I will show the world, y le diré, and I will tell them, yo me metí en medio de ellos, I got in the middle of them, yo saqué el pecado de ellos, I eradicated sin, a causa de mi nombre, because of my name, a causa de mi nombre, because of my name, a causa de mi nombre, because of my name, y a causa, and because de mi voluntad, of my will, y mi propósito, my purpose, yo, I lo levantaré, will lift, y lo presentaré, and I will present it, a las naciones, to the nations, mi nombre, my name, será reconocido, will be recognized.